Hola. Hemos llegado a Roma. Disculpenme, no hemos grabado esta mañana. Bueno, he grabado en mi celular algunas cosas que le voy a enseñar, pero no he grabado de esta cámara porque ha sido un desastre poder bregar con tanta cosa, con tanto motel a la misma vez. ¿Cómo llegó a Roma? Estamos muy contentos. Un desastre. No hay orden. Pero espera. En el avión todo bien. De hecho, he dormido. No puedo creerlo, pero dormí por 7 horas o se me fue a las millas. Estoy descansada. Por eso me ven esta cara tan linda. Esto es no make up face. Fuimos a buscar las maletas y ahora estamos de camino para el Termini para poder ir al Airbnb. Ahora yo les voy a decir una cosa, señores. Hemos cogido el etiquete de Barcelona que no lo pueden comprar porque aquí viene otro. A eso voy. Hay un bus que es el que te lleva a Termini, que es la estación principal para tú poder coger cualquier bus a donde vayas o para coger el metro o lo que te dé la gana. Señores, en los otros aeropuertos, si usted viene de algún otro sitio, no de América, pero aquí local, no compre el ticket por avance. Estoy preocupada por las maletas, me quiero tomar ahí por la ventana. Deja las maletas ahí, la gente. Ahora, sorry, volvimos. Tuve que interrumpir porque estaba preocupada por las maletas. Como decíamos. Compre el billete. Señor, no compre el billete en el otro aeropuerto porque le dan un papel. Cuando usted llega acá, no se puede montar en el bus directamente. Tiene que ir a canjearlo en otro lugar. Es todo un revuelo, es todo un trabajo. Así que usted espere y compre el boleto aquí que le cuesta exactamente lo mismo. Es más, acá hay otro que está más económico. Son por 4 euros en vez de 5.90. Otra cosa, hay varios buses y esos tienen diferentes. Hay uno que es solamente para Termini y hay otros dos que son Termini y otras dos estaciones. Si coges el de Termini únicamente son 4 euros. Si vas directamente allá, no hay tiempo que perder. Lo que sí le voy a decir es cuando se va a montar en el bus, no hay línea. Aquí no hay organización, que es lo que ya lo está diciendo. O sea, como no hay organización, todo el mundo llega en bonche y cuando llega el bus, todo el mundo corre para la puerta. Ahora, si tienes maletas, tienes que dejarlas, meterlas en la parte de abajo del bus. El problema es que cuando te vas a poner la maleta, después que la gente se entera que no pueden meterse o que... Por ejemplo, ahorita nos subimos nosotros. ¿Quién garantiza que la maleta nosotros no la hayan sacado a ninguna persona? Porque no hay gente cuidando. Exacto. Cualquiera puede agarrar tu maleta y se la va a mover. Nadie te está ayudando. ¿Te das cuenta? Exacto, nadie te está ayudando con las maletas para estar segura que la maleta entró o que te la sacaron o whatever. Porque lo que pasó fue que la gente se dio cuenta que no se podía montar y fueron y sacaron sus maletas y le pasaron por encima a todas las otras maletas que estaban ahí y las sacaron. La mía. Entonces, gracias a Dios, ya no se ha dado cuenta porque si no, yo hubiera tenido que ir de shopping, que no me iba a molestar, pero igual. No, mentira. Estaba pensando en las llaves de mi casa. No, yo estaba pensando en los souvenirs que había comprado. Anyway, so ahora vamos de caminito para el Termini. Supuestamente el Airbnb queda 5 minutos del terminal y queda 5 minutos de la frontera de Trevi. Así que nada, track along. Llegamos a Roma, igual como todo, te dejan en la estación y a caminar con maleta en mano, querido. Así que bueno, aquí ya llegamos. We'll be right back.
hecho muy difícil bloguear por el calor, la ganas de ir al baño, las piedras, que me duelen los pies. Así que, señores, aquí estamos. Yo creo que yo mejor les paso el Snapchat de la Yaru para que la sigan a ella. En vez de a mí. Pero estamos aquí frente al Arco del Triunfo. A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? La mano, quítatelo. Los calzones te los quitas con la mano. Ay, qué delicia. Nada más ni nada menos que con su botellita de vino. Ay, Dios. La italiana pura. La pura.